Un herido es el resultado de un choque que se registró entre un tráiler y una volqueta en lo que viene a ser la avenida Nicolás Lapenti y la Humberto Ayala. Entonces, es aquí donde hay 100 metros de lo que se denomina como el carril de servicio, que está cerrado al tránsito vehicular y que ha generado un leve congestionamiento vehicular en este punto específico. Hay que entender, hay que indicar, mejor dicho, que el conductor del tráiler se encuentra, pues, es el herido que ha sido trasladado al hospital Enrique Ortega aquí en el cantón Durán. Acá se encuentra Luis Ulloa, él es miembro de la agencia de la Autoridad de Tránsito de Durán. ¿Cómo está, capitán? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de este accidente? ¿Qué pasó con la volqueta? ¿Qué fue el vehículo con el cual se impactó este tráiler? ¿Qué tal? Buenos días. Le saludo el capitán Ulloa. Al momento nosotros fuimos reportados por la central de 911 que en la avenida Nicolás Lapenti y Humberto Ayala había un accidente de tránsito. Al momento de llegar al accidente aquí, pudimos percatar que el conductor del vehículo pesado se encontraba con heridas. Asimismo fue trasladado a lo que es al hospital Enrique Ortega. El conductor indicó que presuntamente se había impactado con una volqueta. Con una volqueta en la cual la volqueta abandonó el lugar de los hechos. Ya está el personal de los IAC haciendo lo que es el peritaje de frenado y todos los pormenores se vendrán más adelante. Hay que indicar también que existen varias cámaras que van a poder demostrar cuál fue también la causa del accidente. Si fue por exceso de velocidad o otros motivos que se originó este siniestro, ¿no? Así es, para eso ya se encuentra el personal de los IAC haciendo todo el peritaje en el área. Bueno, eso es lo que nos puede indicar aquí la autoridad sobre este accidente, donde el conductor de la volqueta, como escuchamos, huyó del lugar, mientras que el otro chofer, el que corresponde al tráiler, pues se encuentra en una casa de salud siendo atendido. El proceso acá va a consistir en que esta vía estará cerrada unos 20 minutos más, porque la grúa ya se está llevando, ya está trasladando el tráiler, y eso significa que los bomberos tendrán que hacer un lavado de la calzada, y con eso pues se abrirá ya este carril. Son dos carriles los que están cerrados, no es mucho en relación a lo que significa la Nicolás Lapenti, que es la ruta que une pues a Guayaquil, Durán, con el resto del país. Es una vía muy transitada en estos instantes y la situación pues no es que existe, como indicábamos, un congestionamiento muy severo. Fluyen los vehículos y eso es lo que tenemos que informar hasta el momento. Bueno, en este momento lo que busca la Autoridad de Tránsito de Durán es descongestionar esta ruta. Si usted ve, Manuel, hacia allá, el agente está tratando de que los vehículos puedan circular en semáforo en rojo en estos instantes para que la Nicolás Lapenti pueda descongestionarse en este punto donde hay 100 metros del carril de servicio, como así se lo denomina, no es el central, que está en este momento pues cerrado al tránsito vehicular, y lo que conocemos que a medida que están pasando las horas, como es ya pues muchos comienzan ya a trasladarse a sus sitios de trabajo, esto origina pues que ya el puente de la Unidad Nacional que une a la puntilla con Durán ya sienta un pequeño congestionamiento vehicular, y es lo que se está haciendo en este instante por la ATD. Hacen que el semáforo en rojo circule, ¿no?, los vehículos y puedan descongestionar el sector. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, trajeron una grúa y no está apta para llevarse al tráiler que se encuentra pues en este sitio, y como se regó el diésel, los bomberos están esperando
que se traslade el tráiler para de una u otra manera poder ya pues hacer un lavado de la calzada y así no evitar otra tragedia, ¿no? Debido a que el diésel hace que el asfalto se vuelva resbaladizo. ¿Qué tal, mi querido señor? Muy buenas. ¿Cómo está el conductor? Sé que usted es parte del tráiler. Que hago la logística de los contenedores. El señor está bien. Ahorita me llamó, que está en el hospital. Se ha hecho unos golpes, ¿no? Unos golpes, unos pequeños cortes que le dan. ¿Qué pasó con la volqueta? ¿Qué dice? Él me dijo que la volqueta frenó bruscamente y se fue encima. Un frenado. Frenado bruscamente y... Y eso fue todo que le pasó, se fue encima, no se arrastró el carro, dice, pero el carro paró muy, muy bruscamente y se fue encima. Ok, gracias, ya será en las próximas horas, no creo que horas, en unos 20 minutos más esto estará solucionado y la Nicolás Lapenti comenzará a fluir, como es de costumbre, en este Durán que mueve también la economía del país.